Hola. Gracias, mira. Esto es posta. Nos encontró. Sí. Escondidos. ¿Todo bien? Estamos escondidos. Bien, un gusto verte. Igualmente. Sí, porque sepa el oyente que esto es verdad, que nos encontramos. No es una ficción que íbamos caminando, ¿viste? Che, vamos a dibujar. No, no. La tenían real. A ella escondida acá abajo en un cuarto. Y llegué y bueno. Bien. Acá estamos. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muy contento de estar acá en el programa. Me encanta que estés haciendo esto. Bueno, es un... estoy explorando un poquito otra manera. Sí, sí. Otra aparte cosa. Aparte está buenísimo esto de la idea de elegir una canción, ¿viste? Sí. Es genial a través de eso, ¿viste? Contar tu historia. Se me ocurría cuando me dijeron que íbamos a hacer la nota, se me ocurría... digo, ¿cómo es esto? Me dice, bueno, viene Vera y te va a preguntar sin saber nada una canción. Y digo, qué loco, porque descubrís una persona en un montón de cosas a través de una nota por una canción, ¿entendés? Es que obvio, porque cuenta tu historia. Claro, es parte sí, sí, sí. de todo lo que viviste y de lo que sos ahora. Sí, totalmente, totalmente. Lo que te marcó. Sí. Para hoy había elegido, en realidad, a mí me gusta cuando las cosas vienen automáticas y había pensado en... se me vinieron dos temas automáticamente. Se me vino Mañana en el Abasto y Penumbra de Luis Alberto Spinetta. Mirá, ¿viste? Qué groso. Claro, que son dos temas que nunca supe que se tocaba, sino que lo improviso, ¿entendés? Haces tu versión del tema. Claro, yo no sé, ni sé qué acordes son, ¿viste? Porque yo Perfecto. Soy músico así, de que agarré la viola y me vino, ¿entendés? ¿Nunca hiciste clases de música? ¿Nunca? Tuve una cosa que fui a una profesora acá en Villaluro que se llamaba Dora Sara. Uh-huh. Que era una divina total y me enseñaba catedráticamente. En realidad no estudiaba, era un vago de mierda. Mi hermano sí estudió, pero yo no. La llevaba a Gaby. Él tenía, era muy chiquitito, yo le llevo 7 años y a los 7 más o menos lo llevaba Dora Sara. Pero wow. Estuvo bueno que él ya se haya instruido más y yo venir desde un poco. Va, no estudié, es una manera de decir. Sí, estudiaste a tu manera, capaz manera. Solo en. Con el instrumento, claro. Y probando cosas. Y probando cosas, sí. Sí, lo que pasa es que en mi caso fue canto y guitarra toda la vez. Todo era junto, ¿viste? Todo. Yo nací medio, dicen todos, cantando y me gustaba mucho cantar. Entonces es como que capaz que de esa cosa... A mí me quedaba mucha la impresión de tu viejo siempre que la cuestión de los... Para mí era, a mí me gustó mucho el surrealismo de chico, sin saber qué era surrealismo. Veía un cuadro, viste, de un florero y decía, qué moplo esto, ¿entendés? Y en cambio después me gustaba ver eso que no entendía qué carajo estaba diciendo el tipo, pero me sacudía. Sí, te tocaba algo claro, tuyo. Claro, claro. ¿Vos elegiste un tema? ¿Tenés un tema que te haya marcado o que recuerdes hoy en día como algo que esto, que te sacudió, que te... Mirá, es lo que te digo, de que me gusta, viste, la cuestión cuando me sacude algo rápido. Me dijo Cami, la manager, me dice, che, mirá, veo en un programa para ver a Spinetta, que yo, listo, decirle que sí. Entonces, y al toque se me vinieron los dos, Penumbra y Mañana el Abasto. Penumbra de tu viejo, porque los dos temas tenían mucho que ver con cosas de la historia de Catupecu, viste, así y me gustan mucho los temas que van, a mí me fascina que me pase con ciertas canciones que van rebotando en diferentes historias, viste. Entonces, a mí me pasa que me gustan mucho los temas que vuelvo a elegir, ¿entendés? O los álbumes que vuelvo a elegir y que digo, uy, o que se me vuelven a cruzar porque fui a una casa... Y uno te dice, che, escuchá, mirá este vinilo. Y lo ponen y vos decís, che, boludo, no sé lo que tiene que ver conmigo eso. A ver, uy, viste. Y salió un whisky, salió el duende, y va, y se hizo una fiesta. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Y todo vino, wow, viste. Qué groso. Y entonces es maravilloso que eso te pase. Entonces, son temas que siempre tienen que ver. Y como me gusta mucho el tango, el que voy a tocar, que es Mañana el Abasto, para no ser redundante, porque estamos con Vera Spinetta y digo, no quiero que parezca, viste, pero porque aparte me emociona mucho a mí tocar siempre temas de tu papá, pero lo hacemos en otro programa. Otro día. Otro programa. O ahí. Y me lo tocas, sí, y hacemos Penumbra. Y lo cantás. Entonces, vamos a tocar Mañana el Abasto porque me pasa una cosa con el tango, que amo el tango, y me flashó que Calle con Árboles. Me acuerdo Árboles. Cuando lo escuché dije, qué loco, un italiano, yo que andaba bastante por el Abasto, que era re cutre y peligroso, viste, flashé como un tipo, viste, pudo describir eso. ¿Y cuándo fue la primera vez que escuchaste el tema? ¿Te acordás? Bueno, el tema
lo habré escuchado en el momento que salió el disco, en ese momento, ¿no? No tengo como un recuerdo. A veces también me pasa que con los temas que, como este, que me gustan mucho, se me desdibuja un poco, ¿viste? Porque como tiene que ver con tantas cosas. Claro, claro. Lo escuché en su momento, cuando salió el disco, que lo recuerdo como, uy, ¿viste? Son esos temas que me pegó mucho de entrada, ¿viste? ¿La tocás seguido? No. No. ¿Qué te quiero decir? La toco cada tanto cuando nosotros somos muy fogoneros, ¿viste? De fueguito, ¿viste? Y cajón peruano y tocar horas. O vamos a tocarle a Gaby, a mi hermano, ¿viste? Que está acá a una cuadra. Siempre, después que pasó el accidente, hay como el... se hacen como unos meetings, ¿viste? Para ir a tocarle a él, o lo traemos acá. Pero cuando hacemos esas versiones acústicas, que son varias acústicas criollas, ¿viste? Bajo acústico, cajón peruano, artilugio, qué sé yo. Sí. Él escucha... Y se mete con nosotros, le ponemos el bajo y por ahí se pone a tocar, ¿viste? Como puede, ¿no? Sí, sí. Obviamente. Y ahí a veces se toca Mañana del Abasto. Sí, se toca porque... Tiene que ver con él también. Sí, tiene muchísimo que ver. Bueno, ¿y entonces, querés tocar? Dale, vamos a tocar. ¿Dale? Dale. Todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del Abasto, podridos por el sol que quiebra el asfalto del Abasto. Hombre sentado ahí con su botella de resero. Los bares tristes vacíos ya por la apertura del Abasto. Del shopping Abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el Abasto. Paso y me saludan bajo la sombra del Abasto. Parada Carlos Gardel en la estación del Abasto. Sergio trabaja en el bar de la estación del Abasto.
piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B. Yo me alejo más del suelo. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor, no tengas miedo. Del cielo también, ahí escucho el tren, ahí escucho el tren, ahí escucho el tren, estoy en el subsuelo, estoy en el subsuelo, estoy. Yo me alejo más del cielo también, ahí escucho el tren, ahí escucho el tren, ahí escucho el tren, y yo me alejo más del suelo, sí. Es como un mantra. Es, qué lindo, tenemos un viaje así. Buenísimo. Sí. Me encantó. Y es. Me gusta cuando terminas una canción y te quedas. No, y volvés, viste. Y, gracias. No, divino. Gracias a vos, mira. Hermoso. Oh, gracias. Me encantó. Un placer. Me encantó. Qué bueno que divino. Estés acá conmigo. Sí, divino. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias. Me comí un viaje terrible. Estoy todavía ahí, ¿eh? Estoy viajando ahí, escuchando el tren. Sí, sí, sí. En el subsuelo. El subsuelo. Qué bueno. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, la próxima hacemos penumbra. Sí, obvio. Dale. O en un rato. O en un rato. Dale. Me quedo tocando, ¿eh? Dale. Como viste en los camarines de los actores. Sí. Bueno, ves, de los músicos también. Sí, también. Que te ves toda así. Todo, te ves todo, es un horror. Sí, sí. Porque en realidad estamos hablando post-show, porque hicimos un show. Yo pienso que nos podemos despedir con esto. Porque como estuvo en todo el metido, mirá lo que dice Luis Alberto. No voy a hablar de la penumbra, mejor voy a ver si puedo despertar. No quiero hablar de tantas cosas, mejor voy a ver si puedo olvidar. Mientras se viaja hacia la sal, yo ya no entiendo si es bien o mal y tengo frío en la penumbra. Mientras tú vienes hacia mí, yo ya no entiendo si es así vivir y tengo frío en la penumbra. Mi alma es un muro que ya no canta, mejor sigo así tratando de mirar. No quiero hablar de tantas cosas, mejor voy a ver si puedo descansar. Mientras se viaja hacia la sal, yo ya no entiendo si es bien o mal y tengo frío en la penumbra. Y tú te acercas hacia mí, yo ya no entiendo si es así vivir y tengo sed en la penumbra. Qué linda letra. Me gusta cuando la gente está haciendo algo positivo así, porque hay que juntar siempre al club de los buenos. Somos el club de los buenos. Somos así el que... club de los buenos. Todos los acá buenos. Presentes somos el club sí, de los buenos. Todos. Sí, porque usted está viendo un espejo, pero del otro lado hay un hombre humano.
que está teniendo esa cámara. Así que saludos a todos, ¿no? Sí, saludos a todos. Saludos a todos y la hemos pasado muy bien acá en este programa maravilloso. Sean felices y pobrecita las perdices, no se las compan.